me están haciendo el segundo video de Halloween. Están haciendo un maquillaje más bonito y más dorado. Ahora me ven con esta bata y es porque hace muchísimo frío por aquí. Todavía no sé cómo vamos a llamar esta mujer dorada, pero ya saben que antes de empezar con el video, si eres nueva en este canal, como les dije anteriormente, esta mujer es dorada, así que vamos a estar agarrando todo lo dorado que tengamos. Los brillitos por acá, papel dorado, unos joyas, las que me voy a estar apoyando. Los que fluya el video, las de cámaras les voy a estar explicando paso a paso lo que estoy haciendo. Vamos a poner música, así que vamos a empezar. Y bueno, voy a empezar con el Maybelline Master Prime by Face Studio con este primer. Ya saben que para estos tutoriales de maquillaje de Halloween me gusta utilizar mucho este. Y obviamente lo paso en todo el rostro. Ahora voy con esta base Milani Screen Queen. Este es en el tono 220 Natural Beige. Y bueno, ya saben que este no es mi tonalidad de piel, pero la vamos a dejar así. Ya saben ustedes que siempre ando mezclando esta base con el Halo Glow de e.l.f. o pues sí, prácticamente es con ese con el que mezclo. Pero como esta princesa, la vamos a llamar princesa, va a ser obviamente una princesa más pálida de lo normal. Ahora estoy haciendo mis cejas con este de NYX, el Fill and Fluff. Amo este. Y después lo que voy a estar haciendo es, digamos, formar los pelitos de las cejas con este que es el NYX The Brow Glue, que ya saben que amo. Con este producto hice que las cejas estuvieran como más paraditas, más peinaditas hacia arriba, más exagerado se le podría decir. Para este maquillaje yo sí las hago así, pero un poquitito obviamente menos. Ahora con un lápiz blanco que es este de Wet n Wild, que lo vieron en el video pasado, empiezo a hacer la forma de un sol en la frente. Y esto es solamente por ahora para guiarme con el maquillaje. Ya saben que estos delineadores blancos ayudan muchísimo en caso que te vayas a equivocar. Ahora paso con esta paleta y voy con la sombra True Love, que es esta paleta de Blancanieves con Colourpop, y empiezo a rellenar y prácticamente pintando el sol en esta sombra dorada. Quise agarrar esta paleta porque ya tiene mucho que no hemos jugado con esta paleta. Más aparte, creo que les voy a estar haciendo yo después un tutorial de maquillaje para los reels, para mis redes sociales. Ahora voy con esta sombra que se llama Ever After, que es una sombra más, todavía amarilla, pero más bajita. Y empiezo pues a delinear la parte del centro, de pintar la parte del centro del sol. Ahora paso con esta sombra que es de Wet n Wild, de los Care Bears. Quise aplicar esta sombra que se llama Sunshine Bear, pero no quedó como yo pensaba que iba a quedar. Empiezo a llenar y los puntitos del sol con esta sombra blanca de Colourpop y Blancanieves, y empiezo a agregar estas, digamos, perlitas doradas para darle pues otra estructura, otra textura a este maquillaje, y se ve súper bonito. Ahora cambiamos de escena porque no me gustaba cómo se veía el maquillaje, sentí que no se estaba apreciando donde estábamos antes, y regresamos a nuestra zona de siempre. Agregué y apliqué este producto para los ojos de Tres Luces. Ahora voy con la paleta de Rosy con la sombra Hello, y es para empezar a preparar los párpados. Después regreso, creo, con la sombra de los Care Bears, y voy con esta sombra que se llama Tender Heart Bear. Esta sí la tengo que seguir trabajando. Siento que no pigmentó muy bien, pero para este maquillaje sí dio lo que quería que diera. Ahora voy con esta sombra que se llama Emmy y Saúl. Esta es la paleta de Beauty Creation con Rosy My Michael. Quise jugar con ella porque no hemos jugado mucho con esta sombra. La aplico un poco con los dedos y después empiezo a trabajar con la brochita. Bueno, aquí hice al revés, pero me gustó cómo estaba quedando. Era el dorado
que estaba buscando para este maquillaje. Después voy con la sombra 23 y con mi dedo, estas sombras son súper cremositas, ya saben, lo empiezo a aplicar en lo que es de la esquina del ojo a la parte de medio del párpado móvil. Ahora voy a pasar con este iluminador de Wet n Wild con los Care Bears, que se llama Let Your Light Shine, y lo empiezo a aplicar en el huesito de las cejas. Ya saben que no me gustó mucho este para un iluminador de todos los días, pero les dije que esto me iba a gustar para otro tipo de maquillajes. Lo empiezo a aplicar en la esquina de los ojos. Ahora voy otra vez con esta sombra amarilla de ColourPop con a Blancanieves y empiezo a hacer este delineado alargado. Realmente no tenía nada planeado, entonces iba dependiendo cómo iba fluyendo este maquillaje. Ahora utilizo este corrector de e.l.f., el Camo Concealer, 16 Hour Camo Concealer, para quería tener la parte de abajo de los ojos un poquito más de cobertura que el Hydrating Camo Concealer, que ya saben que es prácticamente el que uso todos los días, pero esta vez quería que tuviera más cobertura en la parte de abajo de los ojos. Voy con el rímel para empezar a preparar las pestañas y este es el de Physician Formula, ya se me está acabando, tengo que buscar otro rímel. Ahora regreso con esta sombra Sunshine Bear y en un maquillaje les dije que me gustó cómo quedó estos brillitos, entonces como pueden ver lo estoy acercando para que vean cómo quedó en la parte casi cerca de la ceja y esa era la intención. Ahora después este tampoco no estaba planeado, pero lo arreglé en lo que es en la esquina de los ojos. Ahora voy con esta paleta de BH Cosmetics con Tulum y empiezo a contornear el rostro. No encontré mi paleta de Physician Formula para contornear el rostro y el contorno de rostro obviamente lo hice un poquito más exagerado, el contorno no era el contorno que normalmente utilizo, pero no pasa nada porque igual les digo, quería exagerar un poquito con el contorno y eso es lo que estamos haciendo. También el contorno de la nariz lo hice un poquito más exagerado para este maquillaje. Ahora pasamos a las pestañas. Estas no eran las pestañas que quería aplicarme. Quería unas más dramáticas, mucho más dramáticas. Pero después de haber visto el maquillaje que hicimos en los ojos, sentí que se iba a poner algo más dramático como pestañas. No se iba a apreciar tanto el maquillaje. Y esas pestañas que les digo, pues siento que iba a tapar el maquillaje que habíamos hecho. Y bueno, entonces por eso fui más con estas. Son todavía dramáticas, pero tienen más volumen en la parte externa que las que estaba pensando. Ahorita estoy aplicando, o estamos haciendo un poquito de baking. No dejarlo mucho tiempo, pero sí quería hacer un poquito de baking para este maquillaje. Empiezo a iluminar el rostro, igual este iluminador de Wet n Wild con los Care Bears. Y después empiezo a delinear mis labios un poquito más exagerado de lo normal para hacer ese maquillaje de Halloween con el delineador de Rosie Mae Mae con Kim Beauty Creation, que ya saben que amo este delineador de labios que es muy nude y siento que es un color súper súper bonito. Y después paso con este gloss de Milani. Ah no, iba a utilizar de ColourPop, pero no era el amarillo que estaba buscando para ese maquillaje. Y utilicé este de Milani, que es el Diamond Shimmer Highly Wood. Sí, creo que es ese. Y está súper bonito, me encantó. Y después obviamente empiezo a quitar lo que es lo extra del polvo. Después agrego el iluminador otra vez de los Care Bears con Wet n Wild. Ya ven, esta princesa va a ser dorada de la cabeza al cuello o hasta el pecho. Ahorita lo van a ver, pero estoy pues iluminando el rostro. Ahora aquí vuelvo a agarrar la sombra amarilla de ColourPop con Blancanieves y empiezo a hacer esta línea alargada que va súper larguita y luego hago otra más o menos más pequeñita en la parte de abajo. Hago estas líneas en las cejas, no sé, como que me dio el aire como de guerrera.
no sé, quería hacer otra cosa extra como líneas, no sé, luego no sé si han visto esas princesas en películas, no sé, por ahí me fui inspirando, también hago lo mismo de este lado de los ojos y sigo haciendo más líneas y empiezo a hacer estas tres líneas en esta parte del ojo. No hice lo mismo del otro lado, quería que de un lado tuviera las líneas en las cejas y del otro en la parte de abajo de los ojos, y le quise agregar otra vez estas piedritas doradas para que se viera un poquito más acabado. Ahora me empiezo a aplicar aquí todo lo que es pues la base de Milani para pues, seguir con la tonalidad de piel más pálido. Y aquí, como pueden ver, de un lado de mi rostro ya me apliqué papel. Después esto lo arreglo, lo empiezo a romper, pero lo que empiezo a hacer es ponerme glue de pestañas, resistol de pestañas, pegamento de pestañas mejor dicho, y empiezo a pegar este papel dorado que es para esto. Esto lo compré en Amazon y pues prácticamente empiezo a pegar esto en todo el pecho y después, sí, prácticamente fue eso. Fue algo más o menos, no difícil, pero sí costó un poquito de trabajo porque de repente se te pegaba en los dedos, ahí lo pueden ver, de repente que no podía, no se pegaba, se pegaba más en mis dedos. Pero sí, fue algo más o menos un poquitito complicado, pero sí, hay que tener bastante paciencia para esto, pero me encantó cómo quedó. Y aquí empiezo a agregar otra vez este iluminador amarillo de Wet n Wild en el huesito y para empezar a iluminar lo que es el pecho. Y empiezo a hacer estas líneas doradas como no tenían sentido, pero después sí le veía sentido. Es como el sol, como unos rayos de sol. Empiezo a agregar más este glue de pestañas y a seguirme pegando papel. Y bueno, eso es prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Este es el segundo maquillaje de Halloween de nuestra princesa de sol. Espero que les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos vemos en la próxima.